que Mujer Today es moda, por eso Erubey Hernández nos acompaña. ¿Qué tal? Y Hugo Armando solo para mirar lo que viene, no, porque realmente no sé qué hace en este segmento. No, yo estoy aquí, señores y señores, para decirles, darles mi gusto personal de las mujeres tan guapas que están aquí. Como siempre. A todo el mundo le gustan los jeans. Pues los jeans que vienen ahora se llaman A-Jeans, son de aquí, de Los Ángeles, son una maravilla, le hacen unas pompis perfectas, mejor que las de J-Lo. Y nosotras las latinas saben que tenemos que cuidar esa parte porque es uno de nuestros atractivos. Así que vamos a ver jeans, pero preciosos, ¿verdad? Así es. Es una parte principal. Así es, y aparte es muy práctico y aquí hay modelos de todos colores, sabores y para todos los gustos. Empezamos con Valerie. Señor, acérquese a la televisión. No te quieren ver a ti, la quieren ver a ella. Empezamos con Valerie. Valerie. A ver, Valerie, que tiene unos jeans preciosos. ¿Cómo se llaman estos jeans? Fíjate, son unos jeans deslavados. Lavados. Que nunca pasan de moda, prácticamente nunca pasan. Los jeans nunca pasan de moda, mucho menos deslavados a la cadera. Pero me estoy fijando que estos no están tan abajo. Qué mejor. Sí. Pero los puedo bajar. Eso. No, fíjate. Eso ayuda un poquito porque aparte te horma un poquito más la pompi. Exactamente. Sí, cuando no están tan abajo. No, porque el corte brasileño es para las que tienen 300 kilos. Tremendo cuerpazo, sí. No, cuerpazo mucho de allá atrás, pero esto son para las normalitas. Exactamente, I love you, porque te horman la parte de atrás. Y los... Muy bueno. Hugo Armando, enamorado, como siempre. Oiga, los jeans sabe que aquí, sobre todo en Los Ángeles, se usan con todo y para todas las ocasiones. El jean que viene ahora es bien el estilo Brasil. Sí, prácticamente todo el concepto. Ella es... Este no es para ir los domingos a la iglesia, señor. No, ella es DJ Lady Tribal. ¿Qué te parece? DJ Lady Tribal. El concepto como para los DJs. Yo lo he visto esto, fíjate mucho. Las mujeres DJs en los nightclubs y todo eso andan muy vestidas así. Fíjate. Pero no creo que nadie esté viendo los jeans. Esto no, ahí nadie está viendo los jeans. Vean, bueno, sí, pues, tienen que ver los jeans, pero vean qué personalidad. Los dos corazoncitos que tiene atrás. Sí, no, aparte, si te fijas, este jean, mira, ahí está. Ahí está, ¿sí? Sí, sí. Este jeans es más abajo del otro, que el otro jean, sí. Para la noche. Sí, claro, qué por supuesto. Este brillo puede ser nada más y nada menos que para la noche. Y está bien chichistosa. Sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, pero no solo de jeans vive el hombre, también tenemos minifaldas, porque las minifaldas siempre se usan. Y ahora bien, quedan lindas con botas, sandalias, con todo. Mira qué bonita esta minifalda, así como colegiala, pero no colegiala. Sí, aparte, Nadia, fíjate que ahora todo lo de mezclilla, si lo sabes combinar muy bien, como este tipo de mezclilla que traen combinado con un poco de brillo, lo puedes utilizar para la noche. Y además, Marta, la, sí, ella es Marta. La ventaja de esta falda de que si se queda muy larga la puedes cortar porque no tiene batilla. Así es. La puedes cortar. Y es envolvente, es una falda envolvente abrochada por un costado nada más. ¿Sí? Y tiene unos pequeños pliegues abajo. Pues es maravilloso, se ve maravilloso. Todo se pliega. Mira, mira, mira. ¿Qué trae abajo? A ver, levanta, señorita. Ah, sí, sí, trae buenas piernas. Está muy de moda, de súper moda ese tipo de faldas también. No solo señora, recuerde que es una marca de Los Ángeles, la tenemos que apoyar porque lo están hechas aquí en nuestra ciudad por inmigrantes. También, al igual que nosotros, que hacen A-Jeans que quedan bien bonitos. La señorita que viene se llama Golda, pero no está nada de Golda, está muy bien la mujer. Estos pantalones ya no son jeans. No, este es pana, y precisamente ahora que entra el otoño está muy de moda, porque cuando está el verano la pana prácticamente queda out. Pero ya estamos en el otoño, ya entra de moda. ¿Te fijas los detalles de los bolsillos? Sí, el detalle de los bolsillos de todos los jeans, muy bonito. Sí, muy bonita, muy bonita la modelo, señorita. ¿Casado, soltera? ¿Cinco? Hugo, estamos hablando de los jeans, perdón, por favor, ubíquete. Nos van a correr por tu culpa, ¿eh? Oye, y estos jeans, los que son nuevos, que son de aquí, los podemos usar para todas las ocasiones. A nosotras nos quedan muy bien porque tenemos nuestras curvas. Sí, aparte te digo que ayudan mucho por el tipo de brillo que trae Rayson y todo eso. Y los precios son muy módicos. Te diré que estuve averiguando ahí, preguntando. ¿Ya has comprado? Estuve hablando con los hebreos ahí. Ya le dieron uno. ¿Tú eres muy de jeans? Yo siempre ando de jeans porque son prácticos. Así es. Y ya me regalaron uno, ya me regalaron un jean. Sí, a todas, a las tres. Adelante. A ver, este es el jean que me gusta para todo. Sí, este es un jean, pero es un jean más casual, fíjate. Pero es precioso. El color lo hace un poquito más casual. Pero mira la pompi que se le arma con ese jean. Sí, sí. Ese jean, señora, si usted no tiene mucha pompis, úselo porque ese es el que le hace más forma atrás. Aparte la pretina es un poco más gruesa y eso te ayuda porque te reafirma un poquito. Si por algo traes aquí un poquito de longuita, eso te la termina de acomodar. Es muy cierto, y me gusta cómo es el desgastado. ¿Es mexicana? Claro que es mexicana. Fíjate, el detalle de los zapatos también es muy importante con los jeans, porque pueden ser unos jeans súper perfectos, pero si no los sabes combinar adecuadamente, pues los haces lucir mal. Pero esos jeans son maravillosos. Y fíjate, otro detalle que me he fijado es que la bolsa está muy abajo y no hace ver a la persona sin pompis. Sin pompis, no por eso. Y eso es muy importante porque a veces... Eso es porque tienen buen corte y buena confección. Sí, exactamente, porque hay un buen corte. Porque si no hubiera un buen corte, de por sí que las bolsas abajo... que hacen ver a las pompis caídas. Chata. Y esto como esto americana, no lo hace. Que no me las bolsas abajo, pero las de los ojos. No.
Bueno, señora, los jeans son preciosos y la vi con otra ropa y no se le veía tan bonita como con esos jeans, así que la deberías recomiendo. Deberías usar, Nadia. Ahora hablamos con los dueños, ¿sí?, para que me manden 100 jeans a mi casa. Erubey, muchas gracias por estar con nosotros en esta sección. Me encanta verte porque te empiezo a querer más de lo que te quiero. Es más, vas a querer ahorita que te regalen los jeans. Que me los regalen. Si quieren una relación. Bueno, si quieren consejos de todo, de cómo usar los jeans que tienen que utilizar y dónde, yo les digo dónde los tienen que comprar, tienen que llamar a la Princess Beverly Hills y ahí les ayudamos cómo lo haga, dónde lo haga, a la hora que lo haga. Eso. ¿Qué le parece? Muy bien. Bueno, nos vamos con Fabiana. Muchas gracias. De nada. Aquí seguimos para todos ustedes. Como lo prometió, Norma Reyes regresó para hablarnos de deudas. Ella es la representante de Cuenta Nueva. Ustedes la conocen. Bienvenida, Norma. Gracias.